www.afinia.com. Con una inversión histórica, Afinia transforma la calidad del servicio de energía en 134 municipios de la región Caribe. En el 2022 se invertirán 1.064 billones de pesos que nos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena. Con Afinia, la buena energía está creciendo. La noticia. La policía de Cartagena anticipó la muerte violenta de una nueva víctima de las balas. El joven de 21 años, identificado como Byron José Escandón, murió como consecuencia de un impacto de proyectil de arma de fuego en hechos registrados en la isla Caño del Oro, cerca de La Heroica. Se desconocen los móviles y responsables de este nuevo homicidio que enluta a una familia en el departamento de Bolívar. En contexto.co. El operativo lo desarrollan uniformados adscritos a la Armada Nacional, quienes buscan afanosamente a 6 ocupantes de una embarcación de bandera venezolana que habría zozobrado en aguas del Mar Caribe, cerca del departamento de La Guajira. Las operaciones de búsqueda se concentran en Puerto Estrella, Puerto Chimare, Taroa, Bahía Honda y Bahía Hundita, sin identificar hasta el momento las señales de la embarcación o del personal que navegaba a bordo. En contexto.co. La imagen la protagonizaron funcionarios públicos en los barrios Alto Bosque y El Bosque de Cartagena, donde hallaron irregularidades en el proceso de construcción de varias edificaciones y procedieron a suspender los trabajos. Encontramos 4 obras, las cuales no cumplían con la normatividad vigente. La mayoría no contaban con licencia de construcción y los trabajadores no portaban los elementos de protección personal. Razón por la cual se suspendieron las mismas y se le concedieron a los presuntos infractores 60 días para realizar el trámite de la licencia de construcción ante la autoridad competente. En contexto.co. La declaración la hizo la reintegrada concejal de Cartagena, Gloria Estrada, quien recuperó su curul después de haber sido víctima de un montaje relacionado con narcotráfico. Aleluya. Sabiendo que Dios existe y que hace justicia por sus hijos. Y bueno, agradecida con todos ustedes. De verdad no me esperaba este recibimiento, pero aquí estamos. Aquí estamos fuertes para seguir adelante. En contexto.co. El dato. Lo anticiparon las directivas de la empresa que distribuye y comercializa la energía en parte de la costa caribe colombiana, Afinia, sobre nuevos trabajos que se desarrollarán el próximo jueves en la línea Ternera-Gambote desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, y que dejarán sin servicio de energía a las poblaciones de Mahates, Arjona, San Cayetano y María la Baja durante ese lapso. En contexto.co.